En el municipio de Caldono, Cauca, está ubicado el territorio ancestral del pueblo Nasa. Hilaria Bomba forma parte del grupo de artesanas que elabora productos tradicionales con la riqueza cultural del pueblo indígena Nasa. Por su parte, la artista Paola Tafur lleva más de un año trabajando de la mano con Hilaria y con otras mujeres de la comunidad en talleres sobre tejido y color. Acordaron realizar colectivamente un tejido instalación titulado Cosecha y Chumbe, un políptico compuesto por 20 piezas de chumbe tejidas con lana de ovejo. Las piezas unidas entre sí dibujan la figura del maíz, planta representativa del pueblo Nasa. Con esta pieza buscan el fortalecimiento continuo de la identidad cultural de la comunidad. La obra se exhibió al público en el mes de diciembre en la sede del Banco de la República en Cali.